obviamente, para escuchar las palabras del licenciado Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buenas tardes, darles la más cordial bienvenida al municipio. Señor presidente Toño, muchísimas gracias por estar acá nuevamente y cumplir con los compromisos. André Marx Miranda, un aliado siempre en materia del deporte. A Gustavo, felicitarlo por la organización de esta Copa Davis y sobre todo de muchos eventos que traemos alrededor de ello que ya estaremos platicando. Al presidente de la Asociación de Tenis de Jalisco, muchas gracias por estar aquí presente. Sobre todo también a Manuel y a Santiago, inspiradores siempre hacia los seguidores del tenis. Recuerdo Santiago hace aproximadamente 5 años de esos Juegos Panamericanos que nos tuviste aquí en Lilo, en aquel juego alrededor de la 1 de la mañana, si no me equivoco. La verdad, interesantísimo. Y con la gran expectativa también de Manuel, de que es un gran jugador y de que nos va a ir muy bien en la Copa Davis. Al principio de la administración pusimos sobre la mesa el traer grandes eventos a Zapopan. La verdad es que pocos nos creían, nos decían no es cierto, eso no puede suceder. Y siempre la apuesta fue pensar en grande. Como ya lo describían tanto el presidente de la federación como André Marx, estábamos en la final del Jalisco Open hace exactamente 1 año en el palco y nos conocimos, ahí tuve el gusto de conocer a Toño, él recién electo también presidente en aquel momento de la federación, y salió esta situación de la posibilidad de traer la Copa Davis a Zapopan. Yo creo que en 20 minutos, André, ya nos habíamos puesto de acuerdo entre los tres y nos animamos a dar el anuncio ahí en la cancha. Yo creo que es una cancha extraordinaria para jugar tenis, pero es una cancha muy mala en cuestión de acústica, porque yo no sé si se acuerdan, rebota todo el sonido y no se puede ni siquiera escuchar bien lo que uno está hablando abajo. E hicimos la promesa de traer la Copa Davis y nos dijeron, ¡ay! ¿A poco sí la van a traer? Pues el día de hoy, con el esfuerzo del gobierno del estado, del gobierno municipal y por supuesto de la Federación Mexicana de Tenis y de todos ustedes que han contribuido para hacerlo realidad, estamos a punto de poder hacer esta gran presentación. Y lo digo con muchísimo orgullo porque pues hemos tenido grandes eventos deportivos y los seguiremos teniendo. Tenemos en los próximos días también este torneo internacional de tiro con arco. Hoy estamos viviendo el Jalisco Open. Pasado mañana tenemos el medio maratón de Zapopan, donde esperamos duplicar la asistencia que tuvimos el año pasado, es decir, vamos a llegar aproximadamente a 6.000 corredores el próximo domingo. Lo que espero es que tanto André como Gustavo, que me prometieron que lo iban a correr, bueno, pues estén ahí presentes el domingo próximo. Estar presentes. Sí, vamos a estar, presidente. E invitamos también aquí a Toño, que lo corra el próximo domingo. El caos temprano, aquí los partidos empiezan más tarde, el medio maratón es a las 7:30, y que lo podamos correr. Digo, pues aquí con Juan José no me animo todavía a proponerle, y a los jugadores hay que cuidarlos, entonces a ellos no les lanzamos el reto, pero la realidad es esta: queremos traer grandes eventos al municipio, mandar este mensaje de que Zapopan es la capital nacional de los grandes eventos deportivos y les tenemos grandes sorpresas en lo futuro. Aquí no para la cosa. Vamos a seguir en conjunto con el gobierno del estado a través del CODE, fortaleciendo este tipo de eventos, este tipo, pues sobre todo de mensajes que fortalecen el tejido social en el municipio. Para terminar, yo simplemente decirles a Santiago y a Manuel algo bien importante. Nosotros estamos trabajando para certificar a Zapopan como el primer municipio a nivel nacional sustentable en materia de niños y niñas. No existe ningún otro municipio en México y lo estamos haciendo a través de la UNICEF y de la UNESCO. Y la realidad de las cosas es que esperamos que en la Copa Davis exista una asistencia altísima de niños y de niñas. Y el mensaje muy sencillo, que yo sé que ustedes lo entienden muy bien, es de la gran responsabilidad que ustedes tienen. Son unos ídolos para ellos,
son un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir, y no los quiero presionar de más, se verá capitalizado ganándole a Paraguay. Enhorabuena y muchísimas gracias.